Bueno, un fraternal saludo. Mi nombre es Juan Carlos Chindicué, Derecho Humano para el Pueblo Indígena, NASA del Cabildo Abriendo Camino, Yipanse, Guardia Indígena del Departamento del Cauca, afiliado pues al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI. Compañero, ¿cuál ha sido la experiencia en su paso por la Guardia Indígena del Cauca? Igualmente hoy apoyando dinámicas en esta región del Valle del Cauca. Bueno, más que el Valle del Cauca, también del Departamento del Cauca, vengo siendo guardia desde hace años. Aproximadamente 15 años vengo en el proceso del caminar comunitario, familiar y organizativo. Ahí en el caminar, en el construir del proceso organizativo, de la palabra de nuestros mayores, dejando ese semillero, esa enseñanza a otros pueblos aquí en la ciudad de Cali, como son los pueblos Guaunán, el pueblo Embera, a las comunidades afro, como el Consejo Comunitario Raizal del Pacífico, y el colegio público aquí en la ciudad de Cali, que ya hay una guardia estudiantil. Hace más de un año que hubo posesión de esa guardia estudiantil en un colegio público por primera vez en la ciudad de Cali. Se hace esa tarea tan importante que es ir sembrando, especialmente con jóvenes y niños mestizos que se han apropiado también de ese proceso y que hoy están enamorados de poder portar un bastón en un colegio público en la ciudad de Cali. Compañero, hemos tenido la posibilidad de observarlo siempre acompañado de sus hijos, en donde usted les invita a fortalecer este tema de guardia indígena. Bueno, esta experiencia con ellos desde hace años, desde que vienen en el vientre de la barriga, y lo que ha sido mi persona y la mamá, pues se le ha enseñado el ser NASA, el ser indígena, el ser un kiwetena, y se le ha enseñado de que nacieron. Hasta la fecha ahora se le ha enseñado ese proceso organizativo indígena y que hoy pues está también este semillero, y que para nosotros pues como familia y como proceso organizativo pues ha sido muy importante y un orgullo, porque se han apropiado mucho del proceso organizativo, se han apropiado mucho de ser guardias, orgullosos de ser indígena. Y ahí están, siguen preparándose, siguen fortaleciendo día tras día, estudian en un colegio público y son los que dan esa formación y esa cátedra a los demás niños y especialmente a sus profesores, que es ser indígena en la ciudad de Cali. Quisiéramos que aquí nos muestre un poco de este proceso del Saquelu, algo muy importante, fortalecer el tema de la espiritualidad en esta región del Valle del Cauca. Por primera vez en la ciudad de Cali se viene a hacer este Saquelu, este pequeño saquelo, podemos decirlo, por primera vez aquí en la ciudad de Cali, con el Cabildo Yipanse, acompañado por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, por los Tehualas del norte del Cauca, la Yaguala Asín, se viene haciendo este tema y ha sido muy importante porque comenzamos a enseñarle a nuestros hermanos menores en contexto ciudad de que es importante volver a recuperar estas tradiciones del pueblo NASA, de hacer el ritual a las semillas, el ritual a las comidas, del ritual de la vida, de la familia, de todo lo que nos rodea, de los que nos acompañan y nos fortalece día tras día en nuestra cosmovisión, en contexto de ciudad y como en contexto de territorio. Muy importante que se revitalicen estas sabidurías y conocimientos. Aparte a estas ritualidades, ¿qué otros procesos vienen adelantando en este proceso en esta región del Valle? Bueno, se ha venido poniendo en práctica mucho el tema de que Sebuy también, de ritual de fin de año de Sebuy, aquí en la ciudad de Cali no lo llamamos el Inti Raymi, sino también se llama el Sebuy como pueblo NASA. También venimos preparando ya ahora las ofrendas también, ahora para los primeros días de noviembre. Venimos recuperando mucho la ancestralidad, mucho el ser NASA, el ser indígena, y preparándonos especialmente a esta niñez, a estos niños aquí en estos territorios, de que se apropien y se preparen para ser los nuevos líderes y liderazgos en contexto de ciudad y en territorio indígena.
En el día de hoy se ha contado con visitantes de distintas regiones del departamento del Valle del Cauca, igualmente del Cauca. ¿Qué han dicho los visitantes frente a este tema? Bueno, a pesar de que todavía estamos con el tema de la pandemia, ha habido una participación muy importante. Hay compañeros, en el caso como la chirimía del norte del Cauca, son jóvenes también que han creído en este proceso organizativo y especialmente el Cabildo Yipanse, y que de ayer están acá tocando, aportándole a este proceso, a este caminar comunitario y organizativo que se ha venido tejiendo desde hace años en la ciudad. Digamos, hay gente académica, ¿quiénes están participando hoy acá? Bueno, hay diferentes sectores, hay sectores sociales, sector estudiantil, el sector sindical, otros pueblos indígenas como pueblo Guaunán, Raizales del Pacífico. Hay una gran mezcla aquí, y especialmente nosotros como pueblo NASA. ¿Están los mayores también? Sí, la parte de la medicina de los Tehualas, del norte del Cauca, y también del mayor de aquí, el Cabildo Indígena. Aquí, por ejemplo, en esta tulpa, ¿qué ritualidades han desarrollado, por ejemplo? Bueno, esta es la casa de los mayores, la casa del Cabildo, donde aquí se ha hecho varias reuniones, varias mingas de pensamiento, del palabreo, con diferentes compañeros, con diferentes procesos, en la cual se ha dejado esa enseñanza, y que ese sector, la Viga Panse, pues ha sido un sector de resistencia, de lucha, y que hoy con el saquelo lo estamos demostrando, que cada día se fortalece más el proceso de la Viga Panse, y que esto va para largo. Acá están los... ¿Quién es? ¿Perara o los Guaunam? El Cabildo Indígena Guaunam, de Costa Pacífica. Está la Guardias y su autoridad mayor aquí. Digamos, ¿cuál ha sido la interacción con este pueblo? Con el pueblo indígena Guaunam, venimos de una tarea, un trabajo de hace años, ya que nosotros, en el caso de este servidor defensor de derechos humanos, tuve la oportunidad de estar con ella acompañándolo en el primer desalojo por parte de la Fuerza Pública del ESMA, en la cual entró atropellando sus hogares, llegaron atropellando a las mujeres, a los mayores, había mujeres embarazadas. Y hoy, hasta la fecha, han resistido en su territorio, han resistido como pueblo indígena, y hoy tienen un territorio grande aquí en la ciudad de Cali. Es como el segundo cabildo que tiene territorio propio y ancestral, donde solamente están el pueblo indígena Guaunán. Y con ellos se le ha venido dando la formación de la Guardia Indígena, se ha dando esa cátedra, ese proceso de apropiarse, los jóvenes, las mujeres, los mayores, los niños, y que gracias a ese proceso que le hemos enseñado como guardias indígenas, tienen el control al 100% de su territorio y de su comunidad. Compañero, ¿qué se espera luego de que finalice este gran evento? Bueno, ¿qué nos espera? Espera que los compañeros y compañeras se llenen un aprendizaje bonito de este saquelo, que se lleven el ritual de la semilla, el ritual de la comida, que comiencen, a los que estamos hoy en Cali, comencemos a recuperar esa autonomía, esa interculturalidad, y sobre todo rescatar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, que es lo que se ha venido enseñando en la ciudad de Cali.